Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Samsung. El modelo es el J2, también se le conoce como el SM-J260T1, es de compañía Metro PCS, es americano. Cuando me refiero a hacerlo correctamente o restablecerlo, es para que no se nos vaya a bloquear con la cuenta de Google o de Gmail, ya que en ocasiones se nos ha olvidado la contraseña de nuestro correo o bien nuestro correo y no podemos ya acceder a las funciones del teléfono. Para hacer el restablecimiento es muy fácil. Vamos a irnos hacia arriba, desplazamos hacia arriba, se nos va a desglosar el menú, vamos a entrar a ajustes, bajamos hasta abajo y vamos a entrar a la opción que se llama acerca del teléfono. Bajamos hasta abajo y en la parte de abajo dice estás buscando otra cosa y aparece el vínculo de restablecer. Vamos a tocar ahí en restablecer. Aquí vamos a entrar a la tercera opción, restablecer valores predeterminados. Y aquí nos dice que toda la información se va a borrar, inclusive la cuenta de Gmail es la que les decía. En ocasiones se sabe bien su correo, pero la contraseña la han olvidado. Entonces, si lo hacen un hard reset con los botones o por medio de los botones, puede que su teléfono se bloquee. Por eso la forma correcta de restablecer el teléfono es esta forma. De esta forma lo pueden hacer seguramente y no va a pasar nada. Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información. Bueno, aquí le ponemos restablecer, eliminar todo. Nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear. Va a quedar como cuando lo compraron de fábrica, nuevo, sin errores, con buen desempeño, etcétera. Bueno gente, de esta forma se hace el reseteo o restablecimiento general en este teléfono marca Samsung modelo J2. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.